Vale. Vale. Y ahora sí, todas las mejoras posibles, habidas y por haber, háztelas. Por esto, con esto me quedaría por debajo de 100 de madera, así que puerta. Y vendiendo el tabaco, llego casi a los 100.000 otra vez. ¿Qué ha pasado? Es que no tengo claro. Beast, ¿sabes por qué el gran maestre está tan interesado en el Capitán Cook? Bueno, es muy
son insuperables. Y según mi tabernera favorita de Halifax, también es el capitán de su propio buque de guerra. También es un experto descifrando códigos secretos. Un hombre con esa habilidad sería útil para nuestra causa. ¿Es el tipo de compañero ideal para la orden? Bueno, es mi amigo, pero tiene una tendencia horrible a la honestidad más estricta y carece totalmente de astucia. Con él es difícil que los asuntos secretos sigan siéndolo, especialmente cuando su cerebro matemático está descifrando códigos. Considéralo un aliado, pero mide tus palabras delante de él. Tomo nota. Navegar sin problemas por el St. Lawrence. Y luego hacia Quebec y Montreal. El curso está cambiando. El general Wolfe le dará una buena paliza al cobarde de Montcalm. Llevo deseando que llegue esto desde el fuerte William Henry. Cuando acabe esta maldita guerra, podremos poner orden en este continente de una vez. Creo que necesitaremos algo más que eso. Vale. No, que no voy a combatir. Vale, ya estoy cerquita. Shadow.
podrías haber llegado en mejor momento, amigo mío. Instrucciones. Toma, para ti. Esto es lo que faltaba. Claro, si es que... A ver... Ahora, cada poco tiempo ganamos 6.000. Si es que... Este juego, dinero no va a ser el problema. El dinero no va a ser problema. En ningún momento, además. Hola, vengo a mejorarte esto porque en su momento no lo hice. Lo sé. Sé que estáis dispuestísimos a trabajar. Pues trabaja. Bye-bye.
A ver, ¿habrá suerte? ¿Puedes saber si...? Ah, vacío. ¿Alguna manera de saber cuál está vacío? No sé, no, no se llenan. Otra vez. O sea, una vez que los haces ya... Los dos. ¿Vale? No sé cómo ha pasado ahí. ¡Hala! ¡Hecho! Yo creo que lo que vamos a hacer es mejorar el A6 a tope. Con el dinero que tenemos. Comprando...